Por iniciativa del Comité Ejecutivo de la Agrupación Comunista de La Habana, fueron convocadas las de Guanabacoa, San Antonio de los Baños y Manzanillo para los días 16 al 20 de agosto de 1925, con el objetivo de realizar el congreso que debía dejar constituido el Partido Comunista de Cuba. Con la presencia de 18 comunistas, entre delegados e invitados, el Congreso inició sus sesiones en la fecha prevista en el local marcado con el número 81 de la calle Calzada en El Vedado, La Habana, actualmente Sala Teatro Hubert de Blanc. En su orden del día aparecían aspectos vitales como la proposición y resolución sobre el reconocimiento de la Tercera Internacional y la adopción de sus estatutos, organización y estructura del partido, táctica, cuestión electoral, organización de la juventud y prensa del partido, una agenda en correspondencia con el contexto histórico. La composición social de los delegados incluía obreros, un estudiante, maestros, un empleado público y tres intelectuales. Allí quedó constituido el 16 de agosto de 1925 el Partido Comunista de Cuba, organización política de nuevo tipo al estilo leninista. En su fundación se reunieron hombres de diversas generaciones, orígenes y nacionalidades. Junto a Carlos Baliño, representante de los patriotas que habían luchado por la independencia contra el colonialismo español y fundador del Partido Revolucionario Cubano de Martí, estuvo Julio Antonio Mella, joven proveniente de las filas universitarias y reconocido líder de la Liga Antiimperialista a nivel continental. Además de cubanos, en el partido hubo mexicanos, polacos y españoles. De esta última nacionalidad fue su primer secretario general, José Miguel Pérez, natural de Islas Canarias. La creación del partido constituyó un cambio cualitativo en el panorama político del país. Hasta entonces, todos los partidos existentes, independientemente de sus matices, eran burgueses. Representaban los intereses de una misma clase y tras ellos, de una forma u otra, estaba el imperialismo norteamericano. A partir de este momento, aparecía en el escenario político un partido obrero de corte marxista-leninista, con sólidos vínculos con el movimiento obrero y decidido a luchar por la liberación nacional y social. El enemigo de clases rápidamente identificó el peligro que significaba aquel partido y trató de destruirlo. El gobierno de Machado negó su inscripción en el registro de asociaciones. Detuvo a su secretario general, José Miguel Pérez, y lo expulsó del país. Apresó poco después a Julio Antonio Mella, acusándolo de terrorista, y tras su heroica huelga de hambre, lo obligó, bajo amenazas de muerte, a salir del país. Inició la primera causa judicial contra la dirección del partido en 1925 y posteriormente en 1927. Los militantes del partido fueron sometidos a todo tipo de atropellos. Desde su nacimiento, los escasos miembros del Partido Comunista fueron sometidos a una feroz represión por la dictadura de Gerardo Machado. De la noche. La música campesina, reina de los campos de Cuba, los invita al Guateque Mayor de